Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de ahora les traigo una receta súper fácil, muy rápida y muy rica que estoy seguro que a todos les va a gustar. Les voy a compartir cómo yo preparo el arroz anaranjado. Lo único que vamos a necesitar, yo aquí tengo una taza de arroz, la cantidad que usted va a usar. Tengo para darle mucho sabor, un pedazo de cebolla y un pedazo de chile verde. Aquí la tengo, partí una rodaja de cebolla y un pedazo del chile verde. Lo que lo va a hacer anaranjado es este sobrecito de sazón Goya con azafrán y también consomé de pollo. Estos son los únicos ingredientes que necesitamos para este rico arroz. Vamos a empezar sofriendo nuestra cebolla y nuestro chile en un poquito de aceite. Lo vamos a sofreír como por un minuto. Pasado el minuto le vamos a agregar el arroz y también una media cucharadita, así media, porque le vamos a agregar también el sazonador, y si le agregamos mucho consomé nos puede quedar salado, y lo vamos a dejar sofreír como por unos 30 segundos, todo esto a fuego medio bajo para que no se le vaya a quemar. Luego le vamos a agregar el agua. Agua, la cantidad exacta no se las puedo dar. No sé cuánto arroz estén haciendo ustedes, pero yo siempre le echo arroz hasta un poquito arriba de cubrir. Ay, siempre le echo agua hasta arriba de cubrir el arroz. Y ya lo voy a dejar que empiece a hervir para poderlo tapar. Una vez que ya haya empezado a hervir, no lo vamos a dejar hervir tanto, solo que empiece a hervir, y le vamos a dar una movida porque si no se queda como pelota. Y ya que le bajamos el fuego bien bajito, lo vamos a tapar y ahí lo vamos a dejar hasta que se esponje, como unos 20-25 minutos. Miren, así es la llama que le dejé. Así lo van a dejar sin abrirlo hasta que ya se haya esponjado. Y pasado unos 20 minutos a fuego bien bajito, así es como les va a quedar su arroz. Y ya está listo para disfrutarlo con lo que ustedes más les guste. No lo vayan a estar moviendo tanto porque se les puede hacer más soso. Y ya esto fue todo por el día de ahora. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo video.